Buenas tardes, ¿cómo estamos? Llegando ya para nuestra clase, muy puntuales, vamos a esperar a ver quiénes empiezan a llegar, que nos empecemos a conectar. Esta va a ser una clase muy entretenida, como todas, y vamos a aprender muchos truquitos y muchas cositas. Vamos a mirar a ver, damosle tiempo a la gente que llega. A ver quiénes se conectan. ¿Quién está por ahí? Okay. Bueno, muy buenas tardes para todos. Encantada nuevamente de estar con todos ustedes. Primero que todo, dar muchísimas gracias y felicitar a David Becerra. Este ha sido uno de los eventos más interesantes, más variados, con una cantidad de profesores, una variedad de técnicas que espero que todos las hayan podido aprovechar. Ha sido importantísimo y esta primera convención internacional de pintura decorativa, esperemos que se siga realizando cada año. También quiero agradecer muy especialmente al Conservatorio Grassi, la sede central en cabeza de Marisa Cambón Grassi, que me ha permitido hoy cerrar la presentación de tantas profesoras por todo el mundo del conservatorio con mi técnica de puntillismo. Ha sido un honor muy grande, me siento muy honrada de poder pertenecer al conservatorio y quiero contarles que muy, muy rápido vamos a empezar a organizar a través del conservatorio una tecnicatura internacional en puntillismo. O sea que tienen que estar muy pendientes porque va a ser algo inolvidable como todas las clases y las tecnicaturas que se organizan en el conservatorio. Como el trabajo es largo, vamos a empezar. Aunque hay personas que ya han estado conmigo, han visto cómo se preparan los CDs, sé que hay mucha gente nueva. Entonces quiero hacer un repaso de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a preparar los CDs. Los CDs son estos que encontramos que ya muchos no se usan, ¿sí? Y que podemos utilizarlos. Algunos son los DVDs. Los DVDs son dobles, se pueden abrir con un bisturí muy suavemente, se separan en dos y se limpian. Hay varias maneras de limpiarlos. Una es los que tienen estas carátulas, ¿sí? Vamos a utilizar cinta de esta cinta ancha. Vamos a tomar pedazos y la pegamos, hacemos un rayoncito y hacemos esto, ¿ya? Miren, empieza a remover todo el adhesivo que tiene ahí. Entonces, esta es una manera de hacerlo. Normalmente el CD queda muy liso, muy transparente. Si por algún motivo, hay veces hay películas que son muy fuertes, muy difíciles de quitar, entonces lo que hacemos es que con una lija le hacemos en agua, le vamos haciendo lija, lija, lija y ella va pelando y el CD nos debe quedar transparente. Como les decía ahora, es una transparencia y una suavidad o muy liso que no me va a permitir que la pintura pegue bien. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Con la misma lija, cuando yo los estoy lavando o si no los tuve que lavar, con una lija le voy a lijar y le voy a crear como una especie de rugosidad o una mejor adherencia de la pintura. Y ya teniéndolo así, lo voy a pintar. Normalmente yo trabajo mis CDs sobre negro. Entonces, no debo nunca aplicar con negro, con el pincel. Debo aplicarlo utilizando una esponjita y moteando. ¿Por qué? Porque cuando lo hago, lo voy a hacer de las dos maneras. Aquí tenemos, si yo lo hago con pincel, por ejemplo, que lo quisiera hacer con pincel, miren lo que ocurre. Si yo hago así, miren que va quedando rayado, ¿ya?
Entonces esto nunca me va a cubrir, no me va a dejar que me cubra bien la pintura. En cambio, si utilizo una esponjita que no sea muy porosa, porque por ejemplo la esponja de mar tiene mucho poro y me genera esta textura, yo puedo utilizar una esponjita y puedo hacer esto. Obviamente no puedo hacerle demasiado porque me genera burbujas. Posiblemente tengo que darle una o dos manos de tal manera que me quede cubierto y ya pueda empezar a trabajar. Entonces yo ya voy a tener mi CD de esta manera, ¿ok? Así lo tenemos ya. Ahora, viene una parte muy importante. ¿Cómo voy a trabajar el CD? Como voy a hacer mandalas, necesitamos tener unas guías y unos centros definidos. Entonces, ¿cómo trabajamos los centros? Yo tengo una manera, hay dos maneras, una muy manual y otra con el transportador. La manera manual, ¿cómo es? La manera manual es como una hojita, ¿sí? Cojo una hoja de papel y ubico mi CD, ¿ya? Voy a hacerlo, bueno, uy, hagámoslo con el que ya está pintado igual. O antes de pintarlo, yo puedo hacer esta preparación. ¿Listo? Entonces, miren lo que yo hago. Ubico mi CD y con un marcador, ojalá negro, grueso, un Sharpie, voy a marcar el contorno del CD y la parte interna. ¿Por qué hago esto? Porque yo en este momento no tengo manera de determinar cuál es el centro exactamente. Puede ser aquí, puede ser más acá. Entonces yo necesito ubicar el centro. Para hacerlo manualmente, si no tengo transportador, vamos a hacer lo siguiente. Al tener esto así marcado, yo voy a tratar de que me coincidan los círculos. Por eso lo marqué oscuro, para que me pueda mirar cómo coincide un lado con el otro, ¿ok? Y quiebro el papel, ¿ya? Aquí tengo mi mitad, perfecto. Luego tengo que buscar la otra mitad. Entonces, ¿qué hago? Vengo y hago que me coincidan estos dos lados y nuevamente doblo, ¿ok? Ya tengo marcadas mis cuatro partes con un lápiz, que no sé qué lo hice, con un lápiz voy a marcar este lado, este quiebre y este quiebre. Y utilizo una regla y trazo los dos ejes. ¿Ok? Entonces ya tenemos dividido en cuatro partes iguales. En este caso yo voy a trabajar el diseño que tengo, necesito dividir esto en 16 líneas. Tengo 4, o sea que tengo que sacar otras 3 aquí, 3, 3 y 3. ¿Sí? O sea, serían 12 líneas más estas 4, ahí están las 16. ¿Cómo vamos a lograr eso? Entonces, primero, como tiene que ser en tres partes iguales este arco de acá, si yo lo tengo aquí, le busco la mitad primero a este arco. Entonces nuevamente hago lo que hice al principio, pero a la mitad. ¿Ok? ¿Se está viendo bien? Coméntenme cómo estamos. Alguien pregunta si el CD se pinta por los dos lados. A ver, el CD sí se pinta por ambos lados si yo voy a trabajar la mandala por ambos lados. Si yo voy a hacer un móvil que va a quedar recostado en una pared o si voy a hacer un posavasos, no tengo que pintarlo por el otro lado. O sea, ya es el acabado que uno le quiera dar. ¿Listo? Veo mucha gente por aquí, no he saludado a nadie, pero es que a mí me gusta que me rinda el tiempo. Muchísimas gracias, hola Maritza, por aquí la veo, María Eugenia Hurtado, que no falta, Magnolia Ruda, Luz Mari, Karina, bienvenida, la maestra de los sellos,
Ana Massa, que también vive siempre pendiente. Doris Carola, bienvenida. Bueno, seguimos adelante. Entonces ya tenemos la mitad de este lado, que a su vez es la mitad también de este otro lado, ¿correcto? A este lado hacemos exactamente lo mismo. Unimos, deslizamos y tenemos este lado, ¿sí? Y tenemos el otro lado. Entonces, ahora aquí lo que estamos haciendo es uniendo acá y uniendo acá. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Listo? Ahora, me hace falta una línea acá y otra línea acá en todos estos. ¿Cómo la logramos? Nuevamente. Entonces, ya tengo esta aquí. Tengo que buscar la mitad de este arco y la mitad de este arco. ¿Cómo lo logro? Vengo y hago exactamente lo mismo. ¿Sí? Quiebro aquí. Es muy importante que me coincida desde el centro, que esta línea de continuidad no se me pierda. ¿Ok? Y vengo y hago aquí exactamente lo mismo. Y tengo estas otras dos líneas. ¿Bien? Entonces venimos con la regla. Quedó marcada acá. Marcada acá. Si yo paso por el centro, la otra obviamente está acá, pero igual podría hacerlo pasando por el centro, por acá y por acá. Me están faltando estas dos. ¿Cómo lo logro? Doblando en el otro sentido, ¿sí? Y vengo a buscar esta de acá. Ojo que no nos vayamos a ir para allá porque me va a dar otra cosa diferente, ¿ok? Entonces, lo tenemos aquí listo. Bueno, listo, perfecto. Entonces, ya tenemos esta línea y esta línea. Como todas las líneas deben pasar por el centro, si yo no quiero hacer este doblez, vengo y hago esto acá. Y vengo y hago esta línea, pasa por el centro y se encuentra acá. ¿Ok? Esto es haciéndolo manual. Mire, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. O sea, lo que necesitamos. Si yo no tengo el... si yo tengo el transportador, entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo nuevamente mi círculo. Vamos a hacerlo por este lado con el marcador. Hacerlo aquí que me quede bien exactico. Marcamos por fuera. Marcamos el centro. De todas maneras, necesito mínimo el primer doblez, tenerlo referenciado, ¿ya? Necesito este primer doblez para poder ubicar mi transportador. El transportador, hay transportador o completo de circunferencia completa o medio transportador. Este es el transportador. ¿Ok? Entonces, pueden tenerlo así a la mitad o tenerlo entero. ¿Qué vamos a hacer? Con la línea recta que yo trabajé acá, voy a ubicar la horizontal que me tiene aquí marcado el transportador. Obviamente necesito esta vertical también. Se me estaba pasando. Al menos acá necesito la vertical. Porque así voy a centrar, porque no, yo puedo, donde yo ponga mal el transportador, por ejemplo, yo puedo ubicar solo la horizontal, pero si la pongo así, estoy arrancando desfasada. Entonces necesito tener esta línea y esta línea. La horizontal, aquí la tenemos, ¿sí? Entonces ajusto la horizontal y ubico con la vertical. Y voy a hacer las divisiones. Yo haría la división. Esta circunferencia son 360 grados, ¿sí?
y lo tengo que dividir en 16 partes, ¿sí? Entonces, al hacer esta división, me da 22.5 grados. Los grados son las rayitas de divisiones que tiene el transportador. Entonces, yo empiezo, tengo acá, y busco aquí 20, 21, 22,5. Luego seguirían más 22,5 por 2 me da 45. Luego me da más 22, darían 62,5, 66,5. Aquí estaría 90 y sigo marcando las mismas en todas partes. ¿Ok? 45, 22,5. Esta de acá. Ya tengo al menos las de arriba, para las que no tengan el transportador completo. Veíamos ahora que las líneas tienen que pasar por el centro. Entonces yo con solo marcar la mitad, prolongo y tengo la otra parte. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya, si lo comparamos y miramos, es lo mismo que teníamos por el otro lado. Entonces están las dos maneras de trabajarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora sí, vamos a trabajar, a marcar mis líneas con la guía que yo tengo. Miren que ya me queda listo, ¿ok? Ubico mi CD y simplemente puedo tomar la regla o marcar aquí. ¿Dónde está? Espérate, cambio de esta que la tengo más larguita. Porque es que esa la tenía ya adelantadita. Entonces, mire que yo tengo aquí mis líneas que salen. Entonces, esas líneas van a ser, tenemos que ubicarlo muy bien. Entonces, aquí voy marcando todas las líneas, ¿ya? Para después poder unirlas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Alguien quiere que repitan lo del principio, pero se supone que lo pueden ver nuevamente? Lo del principio es cómo preparar el CD. Incluso los invito a que en mi página, el taller de Nora Campillo, hay una clase donde se enseña a preparar, a limpiar el CD. Lo que pasa es que si me pongo a darle ahora otra vez, no alcanzo a terminar el proyecto. Entonces los invito para que de una vez miren todas mis cosas en la página, me sigan y lo trabajen, vean todo lo que podemos hacer. Yo normalmente trabajo o con un lápiz común y corriente, este es 3B, que no sea muy duro para que luego yo pueda borrar esas líneas. También, perdón, si tienen, podemos trabajar con un lápiz acuarelable blanco. ¿Qué propiedad tiene? De que ya no tendría que utilizar el borrador para borrar mis líneas, sino que simplemente con un copito o un hisopito o un pincel húmedo, simplemente tendría que limpiarlo para quitarle las líneas. Entonces, hacemos exactamente el trazo. Esta niña, alguien me estaba preguntando... Es que a mí no me están saliendo los... ¿Por qué no te están saliendo los comentarios? No sé. Ah, Dora Patricia me dice que pintó el CD con burbujas y le quedaron burbujas porque le hiciste demasiada presión con la espuma y te generaron esas burbujitas. Yo te recomendaría de pronto darle una suavizadita con la lija y luego volver a pintar sin hacerle mucha presión a la espuma. De todas maneras, chicos y chicas, les digo que si todas las preguntas, una vez termine la clase, si no puedo responderlas mientras estamos trabajando, tan pronto termine mi clase, les estaré respondiendo a todos, agradeciendo de antemano que estemos todos aquí. Y mucha gente, estoy feliz, estamos en 385 personas, excelente, me encanta. Quiero comentarles también que muy pronto, además de los trabajos con el profesorado, voy a parar unos días las técnicas de puntillismo y voy a empezar a trabajar otras muchas técnicas que yo tengo,
porque quiero compartirles todo lo que yo manejo. ¿Listo? Entonces ya tenemos mi CD listo para empezar a trabajar. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a empezar a generar una tercera dimensión. Les voy a dar un anticipo y les voy a mostrar aquí qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la tercera dimensión? Ustedes se van a dar cuenta que si uno mira la central de esta línea, me genera como una parte alta y se trata, y la mandala trata como de irse hacia esta otra línea, como que está perdida. Hoy lo vamos a trabajar en estos colores, pero también les quiero mostrar, si no tienen toda la gama de colores con la que yo voy a trabajar, les voy a mostrar otra posibilidad. Pueden tener 2, 3 colores y hacerlo, simplemente repetir el mismo color 2 o 3 veces, como lo quieran hacer. ¿Ya? Entonces, miren que es muy importante la visual que nos da esta línea, esta vertical de aquí. Esta es la que nos va a generar siempre la parte de más luz, digámoslo así, o la parte más alta, y a medida que van bajando las el tamaño de la punta, se me va generando la profundidad. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar. Vamos a ir sacando colores. Recuerden, voy a trabajar con los acrílicos de Fine Art, que aquí los tenemos. Vamos a ir sacando los colores. Vamos a trabajar hoy con pintapuntos común y corriente, con las crucetas que siempre hemos trabajado. Recuerden también que los que no tengan pintapuntos pueden utilizar las agujas de crochet, los palos de brocheta, pueden utilizar las partes de atrás de los pinceles, pueden utilizar agujas, estos palitos también, pueden utilizar estos palitos también, que son como que se consiguen en las tiendas del peluquero, lo que utilizan para arreglarse las uñas, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar hoy con los pintapuntos. Yo voy a ir diciendo los números con los que trabajo, pero recuerden que el tamaño del punto también depende de qué tanta pintura tenga yo en mi paleta. Porque si yo tengo esto lleno de pintura y trato de entrar el pintapunto hasta el fondo de la paleta, se me va a llenar hasta aquí y cuando yo venga y descargue me va a dar un punto supremamente grande. ¿Ok? Entonces eso quiero que lo tengan muy claro. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la punta. Aquí hay algo que es importante que lo tengamos presente. Yo voy a empezar a poner puntos en una línea sí y en una no. O sea, vamos a hacer primero la cruz. O sea, cargo con la punta número 6, cargo y pongo, ¿ok? Cargo perpendicular y descargo perpendicular al frente, ¿ok? Cargo y descargo a la derecha y cargo y descargo a la izquierda. Esos son los primeros 4 puntos. Luego vamos a poner los otros 4 puntos que van a ser en el punto intermedio, o sea, entre los 2 anteriores, este sí, este no, este sí, cargo, este sí, cargo, este sí, cargo y este sí, cargo. ¿Listo? Ok. Recuerden que cada vez debemos ir limpiando con un pañito porque la pintura se va quedando aquí y me va generando unos grumos que después me pueden dañar. Alguien me pregunta que qué le puse a los pintapuntos. Mira, lo que pasa es que yo trabajo mucho y estaba teniendo problemas en esta articulación. Entonces el ortopedista me dijo que tenía que dejar de hacer puntillismo y le dije, no, busquemos otra solución porque esa no va a ser válida. Entonces me sugirió que esta pinza es una pinza muy cerrada, los 2 dedos quedan muy cerrados, ¿ya?
Entonces, me dijo, trate de que la pinza sea mucho más amplia. Entonces me dijo, me sugirió ponerle algo más. Entonces, por ejemplo, esto es foamy, ¿sí? Foamy grueso, el que se usa como para las suelas de los zapatos. Pero también, miren lo que hicimos. Mi esposo, que es mi MacGyver, me cogió corchos de vino que todos tenemos en cualquier parte y cortamos las rodajitas. ¿Y qué hicimos? Con esta pega amarilla, con la que la llaman de doble contacto, le echamos pega amarilla acá y pega amarilla al corcho. A ambos lados, pega amarilla aquí y pega amarilla al corcho, y luego se presionan y quedan. Entonces mire que queda una posición un poquito más cómoda para trabajar más largo. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay por ahí, Emma? ¿No te están saliendo las preguntas? No. ¿Por qué no? Hazle... Ya le dije, no. No importa. Después respondes. Bueno, yo respondo después porque no nos está mostrando en el celular, no me está mostrando las preguntas. Yo las que alcance a ver por aquí le llego. Ibis me pregunta en cuántas partes dividí el CD. La dividí en 16 partes. Entonces, vamos a empezar con el primer color, que es un verde brillante, y vamos a trabajar con la punta número 1. Entonces, estas pintapuntos traen numeradas las puntas acá, 1, 2, 3 y 4, donde la 1 es la más pequeña y la 4 es más, la más grande, y la otra son, las puntas son 5, 6, 7 y 8, donde la 5 es la más pequeña, pero a su vez es más grande que la número 4. Entonces nos vamos a mover con estas puntas a mirar cómo nos va yendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ojo, aquí siempre vamos a trabajar sobre esta guía. ¿Se acuerdan que yo les decía que tenemos, miren la guía, aquí está? Vamos a trabajar sobre esta guía, ¿ya? Y la otra línea que me queda, que es esta que nos quedó libre, es a la cual se van a ir encontrando todas y cada una de las figuras. ¿Sí? ¿Ahí me ven bien? Listo. Entonces, vamos dándole... Hola Martica, Rey de Perú, un abrazo. Entonces, vamos a cargar una vez y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, a llegar a la línea. Cargo en la siguiente, a mí me gusta ir girando, 1, 2, 3, 4. Me está haciendo mucha sombra. ¿Con qué número? Con la punta número 1. 1, 2, 3, 4. Haciendo como la curva, abrazando el punto anterior y llegando a la línea. 4. Pueden salirle 4, pueden salirle 3. No se preocupen por el número. Lo importante es seguir el movimiento y llegar a la línea. Entonces, mire que yo estoy haciendo... primero un lado, ¿sí? Giro. A mí me gusta siempre trabajar o mira, o desde acá o de arriba hacia abajo. Y vengo 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Un poquito por arriba. Ahora me devuelvo. Normalmente vuelvo y cargo. Pongo encima del mismo punto y vengo 1 y 2. No me puedo pasar más. Entonces en una me va a dar 3, en otra me va a dar 4, pero van a llegar a encontrarse en la línea. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Isabelita, bienvenida. Por ahí te acabo de ver. Seguimos. 1. Dos. Mire que no estoy, en este caso por un lado me dan 3 y por el otro me dan 2. ¿Por qué? Porque los dos deben llegar a la misma punta, ¿ok? 1 y 2. Giro, cargo. Hay veces, pues hay gente o personas que les gusta hacer esta y esta de una vez, también es viable. O sea, para esto no es que haya ley, es como más cómodo me quede. ¿Ok? Miren. ¿Perfecto? Bueno, seguimos. Ahora seguimos con otro color. Vamos a aplicar
Este es verde manzana. Miren que yo saco muy poquita pintura. Muy poquita pintura. Ahora me voy con la punta número 2. Y hago exactamente lo mismo. Entonces, más arriba, una. Cargo, sigo sobre la misma línea. Arriba, uno, y llego. Cargo, arriba, uno. Limpio, cargo. Ok. Mire que siempre estoy llegando a la misma línea. Ahora me voy a devolver. Puedo empezar de abajo para arriba. Mire que llego a la otra puntica. Uno. ¿Preguntas? ¿Por alguna pregunta? No, que no me llegan. Ay, yo miro acá. Sí, Roca, es una terapia. Esto es... Mejor dicho, está el mejor psiquiatra, el mejor psicólogo, el mejor entretenimiento y la creatividad y lo que uno puede hacer. Los invito a que vayan a mi página. Tengo varias clases que he hecho también en la Mega Manualidades que han habido y en mi página, clases en vivo que he hecho de cuenta mía, donde hemos trabajado sobre piel, sobre tela, sobre vidrio. Sobre madera, entonces sobre matera, sobre cerámica, entonces pueden encontrar muchas opciones. Ahora vamos a ir con otro color que es menta fresca, es un color un poquito más claro. Mira que estoy empezando en la gama de los verdes, subo a los amarillos, paso a los naranjas y terminaremos en el rojo. Ahora me voy con la punta número 3. Con la punta número 3... Miren que inclusive la pintura, lo que esto gasta de pintura es nada. Ya hice todo y mire que va, ahí sigue quedando. Entonces seguimos con la punta número 3. Cargo nuevamente y de nuevo. Esto es una secuencia. Esto es todo secuencia. Algo importante para quienes están aquí por primera vez. Muchas veces me equivoco. O pongo el color que no es, o se me unen dos puntos. En ese caso, yo tengo a la mano un pincelito liner, delgado, de punta delgada. Lo humedezco en agua, le quito el exceso de humedad y vengo y recojo mi punto, ¿sí? Recojo el punto, limpio, si no me queda, no, si ya estaba muy seco o... hubo algún, ya no lo puedo corregir, debo tener a la mano mi color de fondo, el color de base, le aplico ahí el poquito para corregir, espero que se seque y vuelvo a poner. Nunca debo poner el punto inmediatamente sobre la zona húmeda porque me va a generar que la pintura se abra. Y mil gracias, te veo por acá también, muchísimas gracias, tú siempre estás ahí. Compartan el video, chicos, los que posiblemente hay personas que no alcanzaron a llegar, que se lo perdieron, si ustedes lo comparten, lo tienen en su muro y lo pueden seguir viendo y hacer los trabajos en casa con toda la calma, repetir y volver a ver. Y me encanta, en todas mis clases siempre muchas hacen en la clase, van haciendo conmigo el trabajo o lo hacen después y me lo comparten y luego yo lo subo en mi página porque me encanta ver cómo la gente sí aprovecha todas estas explicaciones y todas estas clases. Esta convención ha estado increíble, como lo decía al principio. Nuevamente quiero agradecerle a David Becerra, a la Mega Manualidades Internacional por semejante evento,
en su Convención Internacional de Pintura Decorativa. También agradecerle al Conservatorio Grassi, la sede central en cabeza de Marisa Cambón Grassi, que me ha permitido y me ha dado el honor de ser la profesora que cierre la presentación de todo el profesorado del conservatorio que estuvo participando en esta convención. Vamos con el amarillo neutro, es el color que sigue. Y nos vamos con la punta número 4. Quiero levantar para que miren cómo nos va, cómo vamos. Hola Cecilia, qué bien. Vamos, mucha gente, 472, que es esta maravilla. Bienvenidos, qué emoción. Nos vamos con la punta número 4. Nuevamente lo mismo. A medida que vamos creciendo, vamos a ir, el tamaño de la punta obviamente va creciendo y me va generando posiblemente muchas veces cuando yo ya tengo un recorrido muy largo, la pintura se me agota muy rápido. ¿Qué puedo hacer? Si estoy con la número 4 y estoy haciendo 4 puntos, en los dos últimos me quedaron muy claritos, pues cargo con los dos últimos números. Si yo tengo 4, 3, 2, 1, puedo cargar con el 2 y repasar y cargar con el 1 y repasar. Es completamente permitido. Si algún punto no me quedó bien, o sea, esto no quiere decir que lo hice y no más, no. Tengo toda la posibilidad de corregir, de complementar y de volver a agregar. 1, 2, 3, 4. Giro. Limpio. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos que correr un poquito. Porque a continuación viene el profesor Andrés Alba con unas técnicas, con sus esténciles, no se lo pierdan, que va a estar espectacular. Eso es algo que he admirado mucho en estas clases, porque hemos sido todos muy respetuosos del tiempo nuestro y del tiempo del profesor que continúa, porque no tenemos sino una hora para explicar. Muchas veces nos toca tener paso a paso adelantado para que ustedes puedan quedar con toda la clase completa y así no extendernos demasiado, ¿ok? Pero yo creo que ha sido una experiencia increíble. Y me falta una. Ok, miren cómo vamos. ¿Les va gustando? Preguntaban qué pinturas, acrílico. Es un acrílico común y corriente en el que estamos, con el que trabajamos la pintura decorativa, el arte con. Vamos a seguir con un amarillo oro. Acuérdense que ustedes pueden jugar con los colores como quieran. Ahora, como ya terminamos con las primeras 4 puntas, me voy a la siguiente cruceta y voy a empezar con la punta número 5. Ya se le va viendo forma. Aquí vamos. Miren que las líneas son muy importantes. A veces hay proyectos que uno, pues así sean mandalas y puntos concéntricos, teniendo uno el centro puede arrancar sin necesidad de guía. Pero hay otros diseños que sí nos exigen tener una guía porque, o si no, no vamos a llegar a un punto que no es. ¿Ok? Vamos a agilizar un poquito.
Mire que siempre siguiendo la línea llegamos al mismo punto. Siempre se encuentran en la línea intermedia. Es muy importante, ustedes se dan cuenta que yo siempre vuelvo a iniciar en este punto y me vengo. ¿Por qué? Porque si yo vengo con la misma punta y cargo y descargo aquí, me va a quedar el punto del mismo tamaño del primero. Entonces eso me va a deformar el diseño. Vamos con otro color. Vamos a trabajar con naranja. Vamos a trabajar con el naranja. Vamos con la punta número 6. ¿Ok? Una, dos, tres, cuatro, cinco. La niñita quiere clases. Miren que esto es una terapia, así sea con dos colores que tengamos. Ahora que estamos en la casa, podemos trabajar el puntillismo sobre lo que queramos, sobre las cajas, hacer un toque en una botella, hacerlo sobre los CDs que estamos reciclando, sobre vidrio, en la tarjetería. La gente que hace tarjetería también lo puede trabajar. ¿Listo? Ahora nos vamos a devolver por este lado. ¿Estamos bien? ¿Quién más ha llegado por ahí? Me encantaría conversar y charlar con todos, pero cuando hagamos clases virtuales, que también voy a empezar a... yo ya estoy dando clases virtuales muy personalizadas, donde podemos hacer muchos diseños y muchas técnicas. Por ejemplo, aquí hubo un pequeño accidente que se unieron dos punticos. Entonces yo lo voy a corregir, lo limpio. Espero que se seque y ahora más tarde los organizaremos. Es por el afán de estar trabajando tan rápido. Luego los arreglaremos. ¿Listo? Bueno, vamos con el siguiente color. Vamos con un naranja vivo. Vamos con naranja vivo y vamos con la punta número 7. ¿Ok? Entonces, cargo y descargo, giro, se torció, esas muelitas feas que hay ahí, no se preocupen que ahora las vamos a organizar. A medida que va aumentando el tamaño del punto, obviamente tengo que cargar más pintura. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Siguen todos ahí conectaditos? No se vayan para que esperen cómo terminamos esto. Mira, aquí por ejemplo la voy a terminar así. Ahora vamos a pulir estas que quedaron aquí. Esta aquí. Y la otra que se me había dañado aquí. Y esta aquí. Ok,
Vamos a seguir por el otro lado. Esta, dos, tres. Este mismo diseño yo lo puedo hacer no necesariamente iniciando desde el centro. Yo puedo empezar a tener un diseño y más arriba hacer esta composición. Obviamente teniendo las divisiones ya hechas para que me quede bien centrada. Si alcanzamos ahorita, podemos hacer una demostracioncita de esas. Ok, estamos falta una. Este es de mucha concentración. ¿Listo? Ok. Ahora nos vamos con otro color, que es el rojo bermellón. Les voy mostrando. ¿Sí? Creo que lo vean cómo nos va quedando. Vamos con el rojo bermellón. Y nos vamos con la punta, y vamos con la punta número 8. Entonces vamos a cargar con la número 8, 1, y nos vamos viniendo. Ahora les voy a mostrar algo que... La siguiente ronda, aunque aparentemente se nos acabaron las puntas, yo la puedo hacer también con la misma punta, cargando más cantidad, o sea, hundiendo más la punta en la pintura para que me quede más cargada. O si tengo más puntas más grandes, lo puedo hacer también con otra punta. Me puedo buscar la tapita de un frasco, de un esmalte. O sea, nos tenemos que volver recursivos. En este momento, inclusive, los pintapuntos están agotados. Entonces nos toca trabajar con lo que tengamos a la mano. Pero es una técnica tan linda que nos permite trabajar con cualquier herramienta, hasta con un clavito, mejor dicho, todo lo que genere algo redondo, lo podemos utilizar. Vamos muy, muy bien, ¿cierto? No estamos de tiempo. Sandra Milena, los pintapuntos se pueden conseguir en las tiendas, en las papelerías o algunas artísticas grandes lo tienen. Te cuento que pues aquí, al menos en lo que es Medellín y Colombia, creo que están agotados porque estos especiales de Cóndor vienen desde Brasil. Y en este momento, pues por todo esto de la pandemia, andan quedados, no han llegado. Vamos a hacer el último color con un rojo. Vamos a utilizar un rojo neutro, ¿sí? Ese voy a cargar más pintura y lo voy a hacer. ¿Dónde está la otra bolita? Yo creo que con este está muy grande. Me falta la otra de estas. Bueno, voy a hacerlo con la misma punta número 8, pero cargando más adentro. Mire que si yo cargo más adentro, mire que el punto me sale mucho más grande. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, ya había puesto este punto y no deslicé. ¿Qué hago? El siguiente supuestamente es este punto. Entonces vengo y cargo y lo hago. ¿Ven? O sea, no tengo ningún problema
cargo con este hundiendo más. Por ejemplo, aquí me queda, veo que estos de aquí me quedaron muy pequeños. Cojo este, cargo y lo completo. Estoy peligrando aquí. Lo mismo, ese quedaron, los últimos quedaron más pequeños, entonces yo los puedo completar. Me hace falta un poquito más de pintura porque estoy hundiendo más. Se va viendo muy lindo, ¿no, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen por aquí? A ver. Martica, sí, a mí me encanta. Yo trabajo mucho con los colores cálidos. Yo soy más de colores cálidos que de colores fríos, entonces esta gama de colores me encanta. Claudia me pregunta que los pintapuntos de ella no están numerados. Mira, Claudia, ahí nos toca, como diríamos, hacer el tanteo y error. ¿Qué es tanteo y error? Tener a un lado una tablita, tener a un lado un... En una superficie que no sea mi área de trabajo y tratar de ensayarlos para mirar qué punta es más grande y qué punta es más pequeña, ¿ya? Y tú misma los numeras, les pones una secuencia, el 1, 2, 3, 4, tú los enumeras teniendo en cuenta ya el tamaño que te dé. Recuerda que no es lo mismo, la punta puede cambiar cuando tú, dependiendo de cómo tú cargues, y aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo que yo estoy cargando el color naranja, lo hice con la punta número 8. Y en este momento el color rojo lo estoy haciendo con la punta número 8 también. ¿Pero por qué? Porque estoy entrando mucho más el pintapunto sobre la pintura y no la estoy cargando por encima, sino que estoy entrando a la pintura directamente. Mira, lo estoy entrando hasta abajo, entonces me está quedando mucho más cargado, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces me va a generar una punta, una gota mucho más grande. Veníamos por este lado. Ok. Y colorín colorado, nuestra mandala en 3D ha quedado lista. ¿Yo qué puedo hacer? Si yo quiero, puedo poner otras decoraciones en esta parte. Puedo sobreponer puntos blancos. Por ejemplo, miren esta. Yo decidí ponerle estos puntos en este espacio. Los abracé con puntos blancos, puse unos punticos amarillos aquí abajo. Mira esta, por ejemplo, esta tiene muchísimas más divisiones. Esta tiene el doble de divisiones de esta, pero siempre conservamos exactamente lo mismo. Una línea central y luego van los arcos, ¿ok? ¿Cómo lo ven? Quiero mostrarles voy a mostrarles enseguida, a este por ejemplo le puse unos punticos blancos acá, miren que es el mismo, le puse unos punticos blancos. A ver qué me preguntan por aquí. La pintura base es acrílica, Sandra, yo la trabajé con acrílica. En algunas partes se consigue
la pintura a la tiza, que es básicamente para generar esto, esta adherencia en partes lisas. Entonces pueden trabajar con pintura a la tiza. Si no tienes pintura a la tiza, también yo recomiendo, una vez esto esté seco, vamos a utilizar, si este por ejemplo que está marcado con lápiz de agua, miren cómo hacemos para limpiarlo. Con el lápiz de agua, yo tengo, son lápices acuarelables. Entonces, ¿yo qué hago? Mojo un pincel y vengo y hago esto. Obviamente todo, le hago a todo, pero aquí no me voy a entrar porque todavía está fresco. Pero yo hago así y el lápiz acuarelable inmediatamente se desaparece, ¿ya? Entonces, en el caso de que sea con un lápiz, que el lápiz sea un lápiz muy suave, siquiera 3B, 4B, que no es muy duro, y al final con un borrador escolar común y corriente podemos borrar todas las líneas. Eso sí, tiene que estar muy seco todo lo que yo pinté. Tengo que estar muy segura de que ya está muy seco para no dañarlo. Finalmente, yo le puedo dar una protección. Puede ser laca en aerosol. Puede ser laca en aerosol. Puede ser... ¡Ay, que está esa cantidad de corazones! ¡Qué es esa belleza! Muchísimas gracias. Podemos sellar con laca en aerosol o con barnices al agua. En Fine Art yo manejo este que se llama Finisher Plus, que es un sellador de muchísima protección porque también sirve para cosas que están a la intemperie. Entonces, también lo podemos trabajar. Bueno, quiero agradecer, ya terminando nuestro trabajo acá, quiero despedirme, dar infinitas gracias a David Becerra por esta convocatoria en la Mega Manualidades Internacional, a todo su equipo, dar las gracias también a Marisa Cambón Grassi, que ha sido la directora del Conservatorio Grassi, la sede central, donde pudimos tener una posibilidad de mostrar todo lo que los profesores adheridos a los talleres del conservatorio trabajamos y tenemos una cantidad de técnicas para compartir con ustedes. Muchísimas gracias, quedémonos en casa, sigan en mis redes. El taller de Nora Campillo en Facebook, Instagram y YouTube, Nora Campillo. Y sigan con el profesor Andrés Alba, que estará a continuación con ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y feliz tarde.